Pois comezamos ca rolda de prensa de Moncho Fernández. Non, pois está un pouco tocado de... Ayer tuve un pequeñito esguince na rodilla, pequeño. Ha podido hacer parte del entrenamiento hoy. Pero bueno, no creemos que le vaya a afectar para participar. Está un poco tocado, igual que Juanjo desde el partido del pasado fin de semana. Ambos están ahí entre algodones, con cuidados, pero van a llegar al partido y van a poder jugar. ¿Hay, bueno, no sé si temor o inquietud en que se mire la clasificación y baje ese nivel de energía? Bueno, quiero pensar que no, porque las declaraciones que le dio de los jugadores son ellos los primeros que advierten del potencial de Sevilla, de que su clasificación no refleja el juego que están desplegando, de cómo han mejorado, de la calidad que tienen, pues no sé, Porzingis, Berni, Pene y Hernán Gómez. Es que, bueno, yo creo que con eso el que sepa un poquito de baloncesto, y aquí todos sabéis, pues sois conscientes de lo que nos vamos a encontrar. Además, un pabellón que el club ha preparado, y muy bien por ellos, un lleno absoluto, facilitando unos precios para que la gente pueda acudir en masa y apoyen al equipo. Y yo creo que el ambiente va a hacer que ellos estén todavía más animados, y espero que eso también nos sirva a nosotros para tener esa energía, la que tú dices, no mirar la clasificación y evitar cualquier tipo de confianzas, porque nosotros, sin eso, solo hay que echar la vista un poquito más atrás, no hace tanto, pues perdemos por 20. Sí, yo creo que todo, ¿no? La salida también, sí, lógicamente, porque si te coge una ventaja muy grande al principio, después a un equipo como el nuestro le cuesta mucho trabajo volver, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar. Un equipo de calidad, en un ambiente cálido, y sobre todo un equipo muy necesitado de la victoria. Para ellos es fundamental este partido, ¿no? O así lo hacen ver. Entonces tenemos que estar preparados mentalmente para eso. Si vamos de paseo, vamos a tener un problema. Pero yo confío en que el equipo esté al mismo nivel que ha estado últimamente, ¿no? Que está con ganas, está entrenando muy bien, quieren hacer bien las cosas, y bueno, pues eso me hace estar confiado de que no nos pase nada malo. Bueno, pues aparte de la incorporación de Penny, que yo creo que les ha dado otro jugador muy importante desde el punto de vista anotador, ha habido un reparto de los roles diferentes, ¿no? Con la llegada de Luis Casimiro, pero yo creo que lo que ha conseguido Luis es que el equipo sea más regular. Aquellos chispazos de la calidad del Sevilla que se pudieron ver en la victoria frente a Barcelona, frente al Real Madrid de la primera vuelta, pues ahora lo vemos todos los días, ¿no? Es un equipo que compite todos los días, que tiene un potencial enorme en sus pivots. Que Baldwin ha vuelto a ser un jugador importante que no lo era la primera vuelta, que Porzingis vuelve a aparecer como ese jugador que todo el mundo apunta que va a ser número 5, número 6 del draft, Hernán Gómez como una de las grandes figuras del básquet español en el futuro próximo, y luego ya te digo, la veteranía en el perímetro de Berni o de Penny o de Byers, que yo creo que les da mucho pozo, igual que Alex, y luego dirigidos por Woodside, que cuando jugaron aquí acababa de llegar esa semana, un base con mucho talento, y Radicevic, que también está jugando francamente bien. Es que yo creo que es un equipo que está muy bien, pero que curiosamente es como otros pequeños equipos que han jugado Europa y después lo pagan en la liga, ¿no? Yo creo que ellos, en el momento que han dejado también la competición europea, han podido entrenar, descansar, menos viajes y tal, pues ha aparecido el equipo que el año pasado maravilló y jugó playoff. Sí. Que están en las últimas semanas. Hablas de los pivots ahora, que tienen pivots, incluso para pivots, muy grandes, muy altos. ¿Es uno de esos aspectos que quizá lo que más te puede preocupar? No, el rebote de ellos me preocupa. Me preocupa y me preocupa su juego aéreo. Me preocupa su juego aéreo porque lo tienen y van muy arriba todos ellos, ¿no? Son muy grandes, son muy potentes en el rebote. Eso por supuesto que me preocupa, y lógicamente, aunque no tenga relación con la altura o no del equipo rival, o de las pérdidas, pues ojalá seamos capaces de mantener esa línea, de saber qué queremos hacer, de seguir jugando con buenos bloqueos, con buen ritmo, porque eso es muy importante para tener más posesiones, porque al final lo que hace
que anotes más puntos, no solo es tu nivel de acierto, sino también el número de posesiones. Y lo cierto es que también en los últimos partidos estamos teniendo más posesiones, a la vez que más acierto, porque estamos haciendo casi, bueno, en los últimos más de un punto por posesión, que eso es muchísimo, ¿no? Y si viéramos las cifras de atrás, pues estábamos haciendo 0,88, 0,89, 0,90 algún día. Hay una gran diferencia entre el acierto y las posesiones, que eso nos ayuda a lógicamente a ganar más puntos en el marcador. En la ida destacabas como una de las claves, pues, contener, ¿no?, ese juego interior potente de Sevilla, porque solo están ganando. Por lo que dices, ahora va a haber mucho más, tiene mucho más equilibrio desde fuera, ¿no? No, las dos cosas, ¿no? Yo creo, es que, te digo, es que es un equipo del pasado, jugó playoff, y por algo lo jugó, y siguen muchos jugadores de aquel equipo, ¿no? Y alguno pues un año más veterano, y en chicos de 18 a 19 años pues un año se nota mucho. El juego interior sigue siendo muy bueno, pero yo creo que lógicamente cuando tú en tu perímetro incorporas, que no estaban el año pasado, a Penney, a Bernie y a Byers, pues lógicamente pues te da también mayor poso, porque son tres aleros, los tres veteranos, los tres con experiencia y los tres con capacidad para armarla, ¿no? Bernie con su pick and roll, Penney con su lanzamiento, Byers con el contraataque, los posteos, cada uno además diferente, y la dirección del equipo pues también son dos jugadores diferentes. Butsai es más pequeño, pero quizás es más jugador incluso de contraataque que Radicevic, que es un tío de 1,97 m, que también puede postear, que la primera jugada del partido de la primera vuelta fue un posteo del contra Pepe Poza, si no me acuerdo mal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienen equilibrio en todas las líneas, porque tienen calidad en todas las líneas. Hombre, gañando alí daríamos un paso enorme, sen ningún tipo de dúbida, un paso enorme, non? E eu penso que ata que as cousas non se conquiren o 100%, non se debe falar de objetivos conqueridos. No noso caso estamos preto, lóxicamente, porque tampouco vou a engañarvos, porque é así. Pero o que temos que facer, penso que deixar de facer contas, porque nunca as fixemos, non? E centrarnos no inmediato. Pero é evidente que se gañamos en Sevilla será un paso enorme, e para nós pensar que imos estar un ano máis na Liga Endesa, como decíamos moitas veces, é como un título, porque as circunstancias nas que vivimos, como falamos moitas veces, son difíciles. Cidade pequena, poucos apoios, entón, bueno, pois que esta milagre que se chama Obradoiro siga na Liga Endesa, para nós é unha alegría moi grande, non? Pero imos esperar o día que podamos decir, mira, matemáticamente imos estar na Liga Endesa ano que vem. Sí. Y además están como disfrutando la pista. ¿Qué se parece que se incluyan las horas que están como dando su visión de show? ¿Sí? Bueno, es bonito salir reflejado en este tipo de xogadas, y es bonito que los jugadores se diviertan, ¿no? Siempre decimos lo mismo, esto al final es un show. Entonces, si ellos lo pasan bien, las cosas van bien para nos. Eso es perfecto. Penso que todo ten que ver tamén co estado de ánimo, non? A confianza de gañar, de que as cosas van saindo, e do que máis o que estou máis ledo non é só por gañar, sino porque tras un momento moi malo, como foi perder en co Joventut na casa, nun dous minutos fatales que falamos moitas veces, perder en Guipúzcoa neses tamén nese último minuto, neses últimos segundos, pois o equipo foi quen de seguir arreo traballando e confiando no que facíamos, e entón chegaron, bueno, pois estas tres victorias consecutivas, non? Pero o que temos que facer é pensar naquilo que nos axudou. Cando perdimos na prórroga en Guipúzcoa, o que pensamos foi en traballar máis duro o día seguinte para que chegara o seguinte partido. Pois agora que gañamos, hai que facer o mesmo, non? Se fomos quen de gañar 3, e é o récord deste ano, a ver se somos quen de gañar 4, para que seña un récord máis grande todavía. Iso é o que temos que pensar, porque cando te centras no inmediato e ademais o pasas ben, pois as cousas normalmente van en mellor camiño. Sí, yo creo que más que los resultados son las formas, ¿no? De cómo consigues las cosas. En Fuenlabrada llevamos un partido que al final, bueno, pues ellos se acercan lógicamente porque también se juega mucho, pero fue un partido que llevamos muy bien, ¿no? Un partido que dominamos, ¿no?
desde el principio hasta el final, ¿no? Con los lógicos altibajos que tiene cuando juegas fuera de casa un equipo que se está jugando la salvación, ¿no? Como es el caso del equipo madrileño. Pero lo que te decía, las formas, ¿no? De pocas pérdidas, fuertes en el rebote, las cosas salen bien, tenemos aciertos, es decir, todos esos parámetros del baloncesto que dices, caramba, es que si hacemos esto bien vamos a ganar. Yo creo que eso es lo que nos da confianza, que estamos haciendo bien las cosas. No solo esto, ganamos 52-51 ahí sufriendo y tal, ¿no? Estás ganando incluso de manera a veces brillante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace confiar, al margen de que hayamos ganado o no. Y repito, y espero que esta confianza no se vuelva en nuestra contra, ¿no? Y vayamos confiados, porque entonces sería un problema. Pero sí, tenemos que pensar que si volvemos a hacer todas esas cosas bien, vamos a tener muchas posibilidades de ganar.